Entre Tucson y Obregón, más que una hermandad de protocolaria, existe una hermandad de adeveras. Hay lazos familiares, hay lazos comerciales, hay lazos de amistad muy entrañables, que hoy en estos días, sin duda alguna, cuando vemos políticas que buscan dividirnos como naciones hermanas que somos, sin duda alguna es cuando más debemos de estrechar estos lazos. Yo quiero reconocer que en estos tiempos de tensión en la política exterior entre ambos países, aquí nuestro amigo John ha sido muy claro en poner el ejemplo y buscar cómo establecer estos puentes de diálogo, puentes de entendimiento, puentes de relaciones comerciales, pero sobre todo puentes de hermandad que aprovechen las oportunidades que brindan el vivir en estados fronterizos como es Sonora y Arizona. Sin duda alguna es parte de la política que nuestra gobernadora Claudia Pavlovich ha venido impulsando para generar la visión de esta mega región, una visión que nunca debe haberse perdido y que hoy nos brinda la oportunidad precisamente para poder crecer y desarrollarnos ambas comunidades, Sonora, Arizona, Tucson, Obregón.